Muy cerca del paralelo 10, en el corazón de las Américas, se encuentra... Costa Rica es ahora más atractiva que nunca. Así califica nuestro país la revista Travel and Leisure, una de las publicaciones más reconocidas del mundo en turismo. Y es que nuestro país aparece en la selecta lista de los 5 mejores destinos para vacacionar, junto a Nueva York, París, Las Vegas y Hawái. Además, tenemos 2 de las 32 playas más hermosas del planeta, Montezuma y Playa Grande. El Hotel Four Seasons se ubica nuevamente entre los 25 mejores hoteles del mundo. Eso nos ayuda mucho en posicionamiento de país. Todo esto suma varias acciones que ha venido tomando directamente el país en promoción, porque pueden ser resultados de las campañas que se hacen en el extranjero. Aseguran que publicaciones de este tipo nos ponen en el mapa, pero debemos mejorar en infraestructura. Cuando los turistas llegan, las carreteras, tenemos mucho problema con lo que es la señalización como tal. A veces cuando se va a dar una dirección, voy para San Carlos y uno le dice, bueno, tome la carretera principal y luego cuando llegue a tal punto, pídale una dirección a alguien más porque no hay algo que diga específicamente, ok, San Carlos y las rutas. Igual si las buscan en GPS, rutas alternas, trillos, lo que llamamos nosotros, para ir a Monteverde, por ejemplo, es otro problema súper grande, la carretera como tal y demás. En los últimos meses hay un repunte de turistas de América del Sur, principalmente de Venezuela.